con la puntita de la bota derecha. Yo siempre he dicho que es mi hermano y eso es más que un amigo. Es de esa generación que ha upado al fútbol español a lo máximo. Yo creo que Andrés nació educado. Se veía que era distinto. La cuestión del espacio-tiempo nadie la ha dominado como él. No conocemos ni el 20 o el 25% de lo que ha tenido que pasar. Ahí en el canal es la lágrima que derramó no coger. Es que yo he aprendido de mi hijo con 12 años. Imposible de imaginar yo tener un hijo así, ¿no? ¡Iniesta! ¡Iniesta! ¡Chuta Iniesta! Iniesta es hoy apellido y sentimiento. Un sentimiento que llegó a su clímax hace 5 años. Un apellido que en la comarca de La Manchuela da nombre a una bodega que nace con un lema tan de Iniesta como sus vinos. La pasión va por dentro. Todo esto es suyo. Yo no tengo nada. Yo soy un trabajador de él. Yo siempre quise que tuviera algo para que no renunciara nunca a su pueblo también, ¿no? A pesar de que no puede venir el tiempo que él quisiera, él, su pueblo le gusta con locura. Está deseando tener los 6 días de Navidad para venir a ver a sus abuelos, su pueblo, a sus 2 amigos y estar 6 días en el pueblo. La bodega simboliza para Andrés el retorno a las raíces, el regreso a la tierra de sus padres, la tierra de la que se fue siendo un niño, la patria de su infancia. Fuente Alvilla, aquí empieza todo. Fuera de aquí puede, pero aquí no. Aquí nadie olvida de dónde viene Andrés ni todo lo que sigue siendo hoy. Aquí la calle, la plaza, el colegio, todos los rincones son testigos de la historia de aquel chaval para quien su padre, albañil enamorado del fútbol, estuvo ahorrando 3 meses para poder comprarle unas botas. Posiblemente de los que iba a Albacete, cuando él jugaba en Albacete, posiblemente el menos pudiente de todos, económicamente era él. Pero yo siempre dije lo mismo, para mi hijo las mejores botas. Y costaban 20,000 pelas, ¿eh? Eran muy caras. Eso había que ahorrarlo durante 2 o 3 meses, porque teníamos que comer y tal. Es un sacrificio, pero Andrés llevaba las mejores botas de los compañeros. El chaval lo merece. En el torneo Levín de Brunete, el fenómeno Andrés irrumpe. José Ramón de la Morena recuerda a aquel pequeño mago que jugaba con el 5. La misma palidez, unas piernas aún más delgaditas. Bueno, eran palos de pata de silla, ¿no? Y fue el mejor de calle. Tengo que estar en todo para hacer oportunidades y marcar goles. Ha ganado el Extremadura en Albacete 1-0. Baja el Albacete. ¿Cómo lo ves, Andrés? Pues mal. Qué mala leche para ti, ¿no? Pues sí, el Extremadura se lo ha merecido. ¿Te has cabrado mucho? Sí, bastante. De esta manera tampoco pongas esa cara porque, joder, para ti ha sido un buen día, ¿no? Para mí sí, pero para ellos no. ¿A qué se dedica tu padre? Albañil. Ah, albañil. O para tu padre le vas a quitar tu de albañil en 10 días, ¿eh? Ojalá. Bueno, son los inicios de un niño que quiere cumplir sus sueños, que está disfrutando del fútbol. Cuando eres niño tienes muchísimas ilusiones y siempre intentas cumplirlas en la medida que puedes. Ni su ilusión ni el pequeño Andrés pasan desapercibidos. Hace casi un año que el Barça le sigue de cerca. Sí que se empieza a hablar de un chaval que hace cosas diferentes a lo que hacen los demás. Es decir, no es un chaval cualquiera.
Pero no dejaba de ser un niño. La familia no puede seguirle y Andrés no quiere irse solo a 500 kilómetros de su casa. Yo estaba acostumbrado a estar en mi pueblo, con mi gente, con mi familia, pueblo pequeño. En un primer momento era muy... Lo vi como muy, un cambio muy radical, separarte de tu familia. Lo veía muy, muy difícil y al principio dije que no quería. A muy corta edad era una persona muy responsable, escuchaba, sabía lo que le decías. Y él me dice, papá, yo no quiero irme a Barcelona porque, joder, ahora no tengo... No lo sé, no me echo el ánimo y tal. Y yo le dije, bueno, piénsalo bien, pero sabes que la oportunidad en la vida, no sé si se presentan dos veces, una sí, es esta, ¿no? Lo has pensado bien, chico, tal. Sí, papá, está pensado, vale. Lo que tú decidas se va a hacer. En ningún momento mi padre o mi familia me dijo hay que ir obligado y esto es lo último. Todo lo contrario. Y así quedará. Andrés no irá a Barcelona. Seguirá en su pueblo y jugando en Albacete. Así quedará. Hasta que un día... Un día me coge en el patio y me dice, papá, ¿quieres irme a Barcelona? Se lo dije, le dije, mira, que vamos. Y bueno, aquello me dio una sensación... Claro, noté algo así como diciendo, ¿qué está pasando aquí, no? Cuando ya iba a ir a la escuela aquí, cuando iba a empezar el campeonato en Albacete, y yo digo, bueno, vamos a ver, chico. ¿Y tú por qué quieres ir ahora, no? Dice, porque estoy seguro que es lo que a ti te gusta. Y claro, aquello me sentó a mí así como... Y dice, yo no puedo dejarte a ti con todo lo que has luchado durante estos años conmigo. Joder, no te puedo quitar esta ilusión, ¿no? Porque sé que es lo que tú quieres. Y bueno, tomó esa decisión por eso, porque yo quedara conforme. Andrés lo sacrifica todo para honrar a su padre. Giro de 180 grados. Al chaval y a toda la familia les espera el viaje de su vida. Cogen el coche, vienen a Barcelona, el padre, la madre, el abuelo, y se queda en la Masía. Y aquella noche es la noche que cambia su historia, porque el padre está decidido, José Antonio está decidido a llevárselo. Él no aguanta dejar a su niño que tiene 12 años. El que más lo iba a sufrir era yo, que estaba todos los días con él, pero yo quería que estuviera allí, aunque no estuviera conmigo, por él. Pero yo cuando llegué, lo dejé en la Masía y me fui al hotel a dormir, yo creía que me moría. No tenía oxígeno en la habitación, era un desastre. Entonces yo, pues me dio un ataque de ansiedad y llegué a hacer la maleta para ir a recogerlo otra vez en la Masía, ¿no? Ves que lo vas a dejar allí, que te vas a venir a 500 kilómetros. Me lo tengo que llevar, yo no puedo irme sin... Y la mujer, su madre, si su madre no está, Andrés se va a venir al pueblo. Si no es por su madre, yo me lo traigo. Me dijo que, vamos, si va por él, que pensaba que yo era un egoísta, que era un tal, que era un cual, en fin. Y recapacité y dije, lleva razón, ¿no? Fue una decisión bien tomada, pero en aquel tiempo controvertida y seguramente para algunos una decisión errática o hasta cierto punto descabellada. Para mí el mayor sacrificio, para mí, sinceramente, siempre lo hizo su madre. Ella decía, joder, se va, si llega a triunfar dentro de 6 años, 7, lo he perdido 7 años. Y si no triunfa, es que lo he perdido también los 7. Es decir, yo siempre pierdo, ¿no? Y claro, yo le dije, mira, si se va lo que hay que estar es un año mínimo, pero si hace un cambio de residencia no podemos venir a medio. Aquello va a ser difícil, tú te vas a quedar solo, nosotros iremos a verte cada mes, cada 15 días, cuando nos digan tal. Y él me prometió que un año entero estaba. El siguiente año no sé, dice, pero un año lo aguanto como sea. Se conoce todo de Iniesta, o pensamos que conocemos todo de Iniesta, pero yo tengo la sensación de que no conocemos ni el 20 o el 25% de lo que ha sufrido, de lo que ha vivido, de lo que ha tenido que pasar para llegar donde está. Con 12 años, pues, hacer el cambio de venir a Barcelona, a la Masía, separarte de ellos, verlos un día y medio cada mes o 3 semanas, pues fueron terribles. Las noches se hacían interminables y fue realmente complicado. Los momentos más difíciles que he tenido que vivir. Aquello fue cosa que es para verlo y no pasarlo.
ahí en el canal es la lágrima que derramó, no cogen. No cogen. No caben. No caben. Tú cada año tienes una reválida. Tú no sabes al año que viene si vas a estar, si va a haber gente que viene mejor, si te descartan, si no evolucionas. Y él estuvo aquí solo 5 años. Parece que no, pero 5 años sin un crío de 12 hasta los 17 es duro. Venía aquí cuando le daban las vacaciones, venía y ahí en la cocina salía llorando. Yo le decía, si no quieres irte, no te vayas. Pero sí, yo me quiero ir. Digo, pues entonces deja de llorar porque no vas a solucionar nada llorando. El día que decidí venir aquí era para quedarme, costase lo que costase y tuviese que llorar lo que tuviese que llorar. Era dar el paso para no volver atrás. Entonces, pues eso es lo único que hice, intentar aguantar, intentar sobrevivir y, bueno, dar las gracias a compañeros de la Masía, cocineros, directores, entrenadores. La verdad es que todos, pues, siempre tenían esas palabras o ese abrazo para los momentos delicados, darte un empujón y saber que esto al final era como mi familia. En esa familia hay alguien que acabará siendo su amigo del alma y a quien el destino llevará muchos años después a Manchester, a defender la portería de Old Trafford, en la que curiosamente Andrés marcaría su primer gol con la roja. En la Masía, ese alguien era otro niño que nunca olvidará lo duros que fueron aquellos primeros días de Andrés. Muy duros, muy duros. Yo recuerdo a Andrés, que era un chaval que sufría mucho a nivel familiar los primeros días. En aquellos tiempos sufrías mucho porque estabas muy lejos de tu familia. Hemos vivido prácticamente las mismas cosas, muchas vivencias buenas, no tan buenas. Y, bueno, son muchos años. Unos 18 años, sí, más o menos. Claro, nos hacemos viejos. Siempre nos hemos tenido el uno al otro. Sí, bueno, somos una pareja perfecta de amigos, yo creo, porque somos muy maniáticos los dos, nos gusta estar bastante tranquilos, como se dice normalmente, a nuestra bola, ¿no? Mi vínculo con él, pues, siempre ha sido muy, muy, muy estrecho. Es una relación un poco de que medio a distancia, pero sé que está mi amigo ahí y que lo voy a encontrar en nada, ¿no? Con lo cual, espero que una vez dejemos todo esto y seamos mayores y vayamos con el bastón, pues sí que haya ese tiempo, ¿no? La noche, el día, nadie sabe por qué de esa relación tan íntima que tiene, ¿no? Yo creo porque más que algún filósofo o alguien que le dé terapia, lo que necesita es un tío mucho más cercano, próximo y que diga las cosas por su nombre. Entonces, Víctor es un poco así, no tiene retrancas, sino que es muy transparente. Y creo que a esto Andrés le da mucha tranquilidad, le da paz, le acerca y de alguna forma le protege. Prácticamente era al revés, porque él es muy inteligente y es una persona que cuando la conoces de verdad es el que te cuida a ti. Quien me conoce pues sabe que a veces soy muy impulsivo y sobre todo años atrás. Entonces Andrés era una persona que transmitía esa serenidad, incluso luego sabía razonarte por qué te decía esas cosas. Entonces te acababa o convenciendo o te paraba. O sea, tenía dos caminos solo. Entonces había que, ¿sabes? Pues si no lo iba a tener detrás todo el día, entonces mejor darle la razón. Amistades como la de Víctor serán vitales para que en poco tiempo quede en simple anécdota aquella querencia que tenía Andrés recién llegado a la Masía. ¿De qué equipo eres, Andrés, la verdad? Del Albacete. A pesar de todo, no nos cambiamos. ¿Eh? Del Madrid. ¿Y después del Madrid? Yo era del Madrid a todo poder. Ahora ya nos hemos cambiado al Barça porque es el equipo por el que estamos luchando. A ver, ¿qué niño con 10 años de La Mancha? Pues posiblemente hay más gente, más del Madrid que del Barça. También Isco era del Barça. Y le va a discutir a alguien ahora a Isco, cuando todo el estadio Bernabéu grita Isco, Isco, ¿le van a discutir su sentimiento madridista? Pues evidentemente no, ¿no? Tú puedes tener un sentimiento previo, pero Andrés yo creo que cambió en base al amor que le demostraba al Barcelona y lo que él defendía esa camiseta y lo bien que lo hacía. El Barcelona y Cataluña me ha dado todo, a mí, a mi familia, y lo único que me interesa, y ojalá sea así, que por lo menos mi vida deportiva, pues dedicarla al Barcelona, es mi mayor ilusión.
Por lo tanto, espero estar aquí hasta el final. Yo entiendo que se sienta muy del Barça y así lo espero también. Andrés se convierte poco a poco en símbolo de la cantera culé. Julio del 99, el Barça gana una especie de mundialito de clubes con gol de Andrés en la finalísima. Ese día, el capitán del primer equipo, Pep Guardiola, le aventura a Andrés que pronto le verá en el Camp Nou. Pep acabaría siendo el entrenador con quien más minutos hemos visto jugar a Iniesta. ¿Por qué? Es fácil, es tan bueno que era imposible no ponerlo. Era imposible. Nada, el jugador que era el medio campo. Yo soy un fan de los centrocampistas. Se veía que era distinto. La cuestión del espacio-tiempo, nadie lo ha dominado como él. Pero encima tiene la capacidad de desequilibrio. De un jugador que cuando te atacaba, te mataba. Y en los grandes partidos siempre estaba. Y esto es un gran plus para los equipos grandes, de jugadores de ese tipo. Intento aprender siempre, siempre de todo. He intentado siempre que si hay algo que no puede cambiar en mi carrera, es ese aprendizaje. Siempre hay que aprender cosas para seguir mejorando. De lo que más me gusta haber trabajado en Andrés son las inmensas charlas que tuve con Paco Cerullo sobre Andrés Iniesta. Poder verle cada día y aprender cómo podía, a través de su calidad, montar entrenamientos. Entonces, esas pequeñas cosas que son tan difíciles, tan difíciles de enseñar, esto es, no se tiene. ¿Te gustaría estudiar? No. Los jugadores están nacidos para empezar y acabar su carrera en el Barcelona y él tiene que acabarla. Y evidentemente, claro que me gustaría, pero son jugadores que tienen que estar en ese club hasta que ellos decidan. Mes a mes, el tiempo pasa en la Masía. En su pueblo, la nostalgia del nieto ausente lleva a su abuelo a recopilar todos los recortes de prensa que encuentra. Yo voy al kiosco y el periódico que tiene una fotografía o tiene alguna leyenda, yo me la traigo. Que sea poquito, pero me la traigo. Hoy el antiguo bar de la familia es un santuario. Bienvenidos a la Capilla Sixtina del maestro Iniesta. Recorte a recorte, las paredes irán colmándose porque Andrés no solo aguantará, sino que no parará de crecer, también en la roja. Campeón de Europa sub-16, campeón de Europa sub-19, subcampeón del mundo sub-20. Y todas las gestas serán dobles porque en ningún momento perderá Andrés ni un ápice de la humildad que traía de Albacete. Tampoco hay que obsesionarse, ¿no? Hay que ir tranquilamente y haciendo las cosas bien, que es lo importante. Yo creo que es genético, ¿eh? Es algo familiar, es algo de Iniesta y es algo de Luján. Para encontrar una persona con él hay que correr mucho. Hay que correr muchos kilómetros a la redonda. Yo creo que hay chavales que en los genes traen una educación ya, nacen educados. Yo creo que Andrés nació educado. Es un chico normal, es cuando hablamos de la normalidad con la que se desenvuelve en la vida. Con razón presumimos de su buen comportamiento y que en la vida de un futbolista siempre hay algún episodio que no podemos presumir mucho, pero a él no se le conocen cosas negativas, ¿no? Y el secreto yo creo que ha sido, aparte de tener la familia que tiene, cómo es él, su sencillez y su honestidad como persona. Bueno, que es buena gente. El mayor privilegio para usted, los entrenadores, es trabajar, entrenar con buena gente. Y él siempre, en los momentos malos, dificultades, siempre tenía pocas palabras, decía, mira bien, cuando tienes gente de este tipo, todo es mucho más sencillo. Tal vez solo haya una persona en este mundo que sostiene que Andrés Iniesta no es una persona humilde. El propio Andrés Iniesta. Es que no... No me considero más o menos humilde que otra persona. No soy ni mejor ni peor que otro. Yo me muestro tal como he sido siempre, desde que estoy en mi pueblo hasta el día de hoy. No me cambia el escenario donde esté. Quizá Andrés Iniesta no sea más humilde que cualquiera, o quizá simplemente lo niegue porque sea más que consciente de que la humildad, en el momento mismo en que uno crea tenerla, puede haberla perdido. En estos años Andrés ha ido madurando, la camiseta ha ido cambiando, pero su presencia ha sido una constante. No siempre fue así, más bien lo contrario. Su camino nunca fue fácil, ni lo es ahora, ni lo fue al principio. Su entrada en el Barça es una entrada lenta, pausada, que a cualquier otro jugador le hubiera acabado por enloquecer. Es decir, cualquier otro jugador hubiera tenido la tentación, me voy. No podemos olvidar la final del 2006. Es suplente. Andrés Iniesta juega dos partidos extraordinarios contra
el Milan y contra el Benfica. Llega a la final, no es titular. Afortunadamente, Rijkaard rectificó, vio la luz, lo sacó en el descanso. Y la historia cambió. El Barça estaba perdiendo la final. Con Andrés ya en el campo, su equipo remonta. La Champions es suya. Es más rebelde de lo que la gente se piensa. Y yo creo que la rebeldía solo la expresa con el balón. A veces piensas que Iniesta solo habla con la pelota. Es posible que algunos piensen que físicamente no es muy fuerte, porque no es un chico aparente, pero luego es fuerte físicamente, es rápido, y cuando llega y en la disputa del balón, pues llega antes, por el contrario. Pues esos son síntomas de que tiene una buena capacidad física, y luego técnicamente es perfecto y tiene visión de juego y, en fin, y luego tiene generosidad para jugar. La gran virtud de Andrés, ¿cuál es? ¿Cuál es la suerte del fútbol? El regate, el desequilibrio. El día que desaparezca el regate y el desequilibrio, el fútbol nos aburrirá o entenderemos que es muy mecánico. La gran ventaja que tiene Andrés sobre cualquier otro futbolista o muchos futbolistas es que él vive de los quiebros, de los regates, del engaño. Y a sus 30 años cada vez lo hace mejor. Todos recordamos un regate desde dentro, que es el regate más difícil. Es como su fútbol. Su fútbol no se puede explicar. Su fútbol es mágico. Puede que Andrés Iniesta solo mida 170 centímetros, puede que solo pese 68 kilos, puede que solo calce un 41, pero cuando se mueve con el balón, de repente adquiere más zancada, más hechuras. En ese momento, lo que tenemos delante es justamente un gigante. Y afortunadamente, la mayoría lo ve. Quizá el primero en la élite, Luis Aragonés. De su mano, en aquella Eurocopa de 2008 que lo cambió todo, Andrés se convierte en el único titular en todos los partidos. Joder, muy contento. Ganar esto es increíble. Un día cualquiera, en cualquier maternidad de Barcelona. Aquí lo normal son 10 partos por día. En febrero de 2010, el número se dispara hasta los 15 por día. Nada menos que un 45%. Y alguien ha encontrado al responsable. Andrés Iniesta, sí, el jugador manchego del Barça. Bueno, ahí donde lo ven. ¿Es Andrés Iniesta culpable de que los nacimientos en Barcelona se multiplicaran hasta un 45%? Sí, recuerdo que algo se comentó sobre eso, pero bueno, la prueba tampoco la tenemos. Pues bueno, pues Andrés ayuda también en esto. Es un dato preciso, lo de los 9 meses, ¿es verdad? Que... No, o sea, lo he leído y lo he escuchado algunas veces que ese día trajo algunas personas al mundo. Ya se sabe que cuando los momentos son de felicidad o alegría, pues la gente está más predispuesta a todo lo bueno. Sonará a tontería, ñoñería o como se la quiera decir, pero yo creo que en el fondo Andrés siempre ha sido portador de buenas noticias, nunca ha sido portador de malas noticias. La semillita de la buena noticia, 9 meses antes, en un estadio de Londres. Yo aquel día sabía que algo... Todo el mundo sospecha que alguien le puede meter un gol al Chelsea, pero nadie piensa que puede ser Andrés. Entonces digo, tiene que pasar, y llegó en ese minuto. Tenía que entrar, le he pegado con todo mi alma y ha entrado por el único sitio. Aquel gol tan especial, a alguien muy especial, le llegaría a lo más hondo. En Caravaca, Murcia, Javier, un niño de 5 años con parálisis cerebral, necesita dinero para tratarse. Su tía le escribe a Andrés pidiéndole una camiseta firmada. Andrés se la mandará, pero en el paquete meterá en secreto algo más. Ni más ni menos que las botas del Iniestazo. La pelea de Javier sigue hoy, pero en estos 5 años sus padres han podido costear su tratamiento gracias al gesto de Andrés. Y él, porque no puede con todo, pero si él pudiera, haría favores a todo el mundo. El fútbol y la vida, sin embargo, le tienen reservado a Andrés el peor momento de toda su carrera. Todo empieza a torcerse en aquella final que juega con una pierna. O sea, aquella final de Roma contra el United de Cristiano Ronaldo la juega literalmente con una pierna, con el consejo, diría que la orden de los médicos de que no chutara, porque si chutaba se podía lesionar. Chutar no, dar un pase sí. La pierna medio lesionada le sirve a Andrés y a su equipo para ganar aquella final. Pero
Esa lesión es solo la antesala del calvario que le viene. Será difícil no emocionarse, pero me da mucha pena separarme de esta camiseta, pero creo que en el mejor lugar donde puede estar es aquí. Estadio de Cornellà El Prat, Puerta 21. Aquí descansa la camiseta dedicada a Dani Jarque. Coincidíamos en la selección española, en categorías inferiores, luego la selección catalana también. Desde un inicio pues compartíamos muchas cosas. Es un año más grande que yo y bueno, los primeros años también me hizo un poco de taxista cuando llegábamos a Barcelona. Él tenía coche, yo no tenía coche. Hay muchas situaciones que te gustaría o te hubiese gustado que pudiese vivir. La súbita muerte de Dani empuja a Andrés a su mayor crisis personal. A nivel personal, sí. Uno no tiene nunca que hundirse, aunque el golpe sea terrible, pero ahí estuve. Tuvo ese amago de depresión después de la muerte de Jarque, y le dio por no comer, comía muy poco. Pues era muy, muy sensible en momentos en que son, que las cosas se tuercen, es la vida misma. Ahí no tienes más que estar al lado de tu amigo y nada más. Con su señora, con su hija, con su familia, los que estábamos ahí, intentar cuando necesitaba que al menos tuviera la sensación de que estábamos allí. Él es como yo, bastante, se encierra en sí mismo y prácticamente no puedes acceder a él. Andrés está tocado y las malas noticias no se quedan ahí. Después de años y años sin lesionarse, entre mayo de 2009 y abril de 2010, en menos de un año, Andrés enganchará 5 lesiones, todas musculares, de esas que van directas a la cabeza, a la confianza. La primera, en 2009, le deja sin Copa Confederaciones. Las otras amenazan con dejarle sin Mundial. El aspecto físico lo mató. O sea, todo lo negativo en cuanto a las lesiones acabó convirtiéndolo aquello en un calvario, en un sinvivir, porque tampoco se entendía, ¿no? Él me decía, es que no entiendo. Era una cosa de súper rara, ¿no? Y ahí lo vi destrozado. A veces la cabeza es muy, muy traicionera en ese sentido y te puede llegar a afectar mucho, y eso es lo que pasó. Su cuerpo no resiste, su mente tampoco resiste, y el Mundial estaba a la vuelta de la esquina. O sea, imagínate, el Mundial de su vida. Del Bosque le esperará hasta el último momento. Sabíamos que era un hombre importante, que queríamos tenerlo y aguantamos hasta el final. O sea, Del Bosque le espera hasta el último momento, le abre la puerta y le dice, tranquilo Andrés, estarás y estarás bien. No sería nada fácil, pero Andrés llega y lo hará además de la mano de su amigo Víctor. Fue una gran alegría que después de tantos años siendo uno de los mejores porteros del mundo, pues le llegó el premio de poder estar en la selección, y todavía ese vínculo pues nos unió mucho más, ¿no? Le tengo que agradecer mucho a Del Bosque, mucho. La verdad, lo más fácil era haber sido no apostar por mí, porque se rumoreaba que yo podía ser un jugador problemático. Pues mira, fue perfecto. Andrés no se doblega y llega a su cita con el destino. O mejor dicho, llega a su cita con el destino porque no se doblega. No se doblega cuando le lesionan de nuevo los suizos en el primer partido. No se doblega ante esa entrada y por eso acaba marcando a Chile. No se doblega y pudo estar ahí para dar el pase del gol a Portugal. No se doblega ante esa doble entrada y pudo lanzar la jugada que acaba en el gol a Paraguay. No se doblega ante ninguna de las tarascadas de ese Van Bommel que nunca supo encajar que le quitara el puesto en el Barça, porque era mejor. En definitiva, no se doblegó, y porque no se doblegó, Andrés Iniesta pudo ganar el Mundial para todos nosotros. Yo tenía esa percepción de que sabíamos que íbamos a tener una. Está delante del centro Iniesta, para él va ese balón. Mira, por suerte o no, le cayó a Andrés. Le cae a Cesc Fàbregas. Vamos, Cesc. Para Iniesta, Iniesta. Definió. ¡Chuta Iniesta! ¡Gol! Y yo recuerdo que salimos a correr, nada más. Y tiramos alguna traca que otra. Yo no quería abrazar a nadie más. O sea, no era por si él había marcado el gol o no, pero resulta que lo había marcado también mi amigo, ¿no? Entonces, al final te emocionas, lógicamente. Es el trabajo de mucho tiempo, de momentos difíciles, pero bueno, ganar un Mundial, no hay palabras. ¿De quién te has acordado al marcar ese gol? Bueno, de Dani Jarque.
Pero fíjate que hasta en esto es altruista, porque en la final del Mundial se habla de la camiseta de Jarque más que casi del gol de Iniesta. Todos vimos aquel gol. Todos recordamos dónde, con quiénes estábamos. Todos lo vivimos, salvo una persona a quien le resulta imposible acabar los partidos que Andrés juega. Su propio padre. Es verdad que cuando te dicen, joder, ¿y por qué no terminas el partido? Vamos a ver, es que yo cuando veo un partido yo estoy sintiendo todo igual que él. Cuando se pierde, si te marcan a última hora, si te se ha ido al traste algo que habías hecho una ilusión, yo lo vivo como él, yo sé cómo sufre él. Y todo en la peor temporada de su vida. La vida y el fútbol a veces tienen esos caprichos del destino, ¿no? En el peor año que parecía que podría ser, pues acabó de la forma que acabó. Yo creo que ese Mundial estábamos predestinados para ser campeones del mundo y que Andrés seguramente estaba predestinado pues para ser también aquel que pusiera el broche de oro a este Mundial con el gol en el último momento, ¿no? Todos tendemos a, cuando consigues algo, te acuerdas de los momentos malos, de los momentos difíciles, de los momentos que lo has pasado mal. ¿Por qué? Porque ganar cosas es muy complicado y aprendes de todo, de esos momentos y aprendes de la gente que te rodea, te das cuenta de muchas cosas y esa etapa pues fue muy dura, pero... Vamos, no podía acabar de mejor manera aquel año. Lo saco adelante y esto es lo que vale. Quizá por lo mal que lo pasó, por lo que acabó consiguiendo, por lo poco que quiso la gloria para sí mismo, quizá por todo eso se dé ese extraño fenómeno de que nadie hable mal de Andrés. El hombre, vamos a ver, el hombre que escribió el guión de la final, el hombre que toda España ama, ¡Andrés! Lo sé, no marco el gol, pero bueno, voy a hablar un poco, va. Me siento muy orgulloso de formar parte de esta selección en este momento de la historia. ¡Es la hostia! ¡Viva España y viva Fuentealbilla! Cuando sabe que su país pues no pasa por el mejor momento, cuando la gente pues sufre por, o sufrimos todos por muchísimas cosas, y esta alegría pues no solo es para los jugadores, sino para vosotros también. De verdad que muchas gracias por haber venido. Gracias. El Mundial sí, el Balón de Oro no. Que me hubiese gustado ganarlo. Cuando estás ahí, a quien no le hubiese gustado ganar un trofeo así. Estoy seguro que otra persona más ambiciosa habría utilizado, no diré medios no legales, pero sí medios convencionales para decir, oye, por favor, echarme un cable. Él eso no lo hace, sino que lo asume, como diciendo, de que no ha llegado lo que tenía que llegar. Al final me siento muy afortunado de lo que he vivido, de dónde he estado. Cuando miras atrás y ves de dónde vienes, no es que sea conformista ni mucho menos, es que me siento muy, muy orgulloso, porque nunca lo hubiese imaginado. Welcome aboard FC Barcelona. Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Quién eres, tío? Soy Andrés. Es verdad que es una persona y un jugador difícil de venderse, porque cree en el fondo que lo que vende es su fútbol, su juego. Él entiende el fútbol y posiblemente entiende la vida, sí, ¿eh? Es buena persona, es buena gente, no es divo. Tío, tú estás loco. ¿No sabes que el césped es sagrado? Lo que más sorprendió de los últimos años de Andrés fue su boda, porque fue una boda donde acudió mucha gente. Entonces no fue un acto de ostentación, fue una forma de que él y Ana, su esposa, quiso hacer partícipe a la gente, a sus gentes, de lo feliz que era. Además que es un día feliz, más feliz, y vamos a brindar por la felicidad y porque todo vaya muy bien. Y hoy día, en ese mundo tan comercial en el que estamos, el futbolista que no se vende por sí mismo, el futbolista que no sale con una top model, el futbolista que no tiene un Ferrari, es un personaje convencional. Por lo tanto, estamos ante un jugador atípico en el mundo mercantil en el que hoy se mueve el fútbol. El camino de Andrés no se para en el que es hasta ahora el gol de su vida. Mejor futbolista europeo en 2012, MVP la última Eurocopa, después de serlo en 3 partidos, uno de ellos la propia final. Sin duda, Andrés sigue dando muestras de lo que es, único entre un millón. Otro buen pase de Iniesta.
Iniesta s'enfonce dans le ballon. Don Iniesta, el Malik Iniesta. You have the pulenta. Послан Андресом Иньеста, но Иньеста делает второй заход. Iniesta контроль. Иньеста bravissimo. A quel punto quando Iniesta. Iniesta, incroyable retournement de situation. A Andrés Iniesta hoy le rodean retos nuevos. El próximo con la Roja tiene nombre y fecha. Eurocopa 2016. Estoy seguro que él irá a la Eurocopa de Francia. Estoy convencido. Sin duda. Sí, sí. Andrés lo veo más maduro que siempre. Tiene 30 años. Bueno, en teoría en plenitud. Con la experiencia necesaria, con la capacidad física intacta todavía. Con muy claros los objetivos que tiene por delante. No pienso en que ahora mismo en que la vamos a ganar, aunque se quiera ganar. Ganar es muy difícil. Lo que hemos hecho anteriormente es muy, muy complicado y no sé si se volverá a repetir. Pero el fútbol al final son las sensaciones que transmites y que la gente vea que su equipo juega bien, que la gente vea que su equipo gana. Y eso es lo que intentaremos a partir de la clasificación. Yo sé, creo que siempre el destino hace justicia, ¿no? No sé por qué, ¿no? Pero hace justicia. Tal vez sea así. Quizás ese sea el camino para olvidar cuanto antes el amargo resabio que deja ese doloroso desengaño llamado Brasil. Me dio mucha rabia cómo acabó nuestra andadura en el Mundial, porque le tengo un grandísimo respeto al míster y sé que él sufrió como el que más. Yo creo que todos lo habíamos pasado mal, había sido un momento difícil. Las críticas habían sido dolorosas, fuertes, también de comprensión por parte de muchos aficionados. Y este gesto de Andrés, yo creo que eso marca perfectamente lo que es Andrés. Sin duda Brasil ayuda a que hoy Andrés no sea del todo feliz. Nunca es feliz. Siempre tengo la sensación de que no acaba de ser plenamente feliz. Pero que también creo que este es el motor de su ambición. O sea, siempre tiene retos. ¿Tú crees que un jugador que ha decidido un Mundial tiene todavía una espina pendiente? Él sí, otro no. Se iría presumiendo de este gol. Pero él siempre tiene un reto. Él nunca acaba su recorrido. Yo creo que está acoplándose. Está acoplándose a un nuevo estilo. Se está convirtiendo en otro jugador ahora, ¿no? Hace unos años yo creo que jugaba incluso con Pep en el Barcelona un poco más adelantado. Ahora pues se está cobijando un poco más atrás, pero también yo creo que lo hace más completo, ahora mismo más completo posiblemente que antes. Se encuentra en una coyuntura para dar un paso todavía más adelante en el Barça, asumiendo más funciones como las de capitán. Ahora muchos partidos es capitán. Y en la selección también de sustituir a los que hasta ahora han sido capitanes. El que tengas que ir a salir a dar la cara en los momentos no tan buenos. El que te vean también como un referente, muchos otros jugadores nuevos que llegan. Entonces, es un peso diferente, pero yo creo que Andrés, vamos, está sobradamente preparado. Al contrario, yo creo que le beneficia. Yo creo que él es uno de esos jugadores que nos deben de conducir a recobrar pues, lo que no tuvimos en Brasil. Ya no es simplemente una persona o un futbolista que escucha, es un futbolista que tiene que hablar. Difícil, quizá, pero Andrés ya supo vencer el miedo a irse de su pueblo solo cuando era un niño. Supo aguantar el calvario de lesiones que le hizo planteárselo todo. Supo sobreponerse a que un día le arrancaran la vida de un enorme amigo. Andrés quizás sea tímido, pero... Nos confundimos, el campo es muy ambicioso. Él si puede ser el mejor, va a hacer para ser el mejor. Tiene una timidez, sí, pues una persona muy educada, muy reservada. Pero sobre todo, en el campo es muy, muy ambicioso. Andrés no es silencioso, no. A veces el trabajo del capitán está más de puertas para adentro que para afuera. Y Andrés cuando tiene que decir una cosa, la dice y uno de sus principales valores, yo creo que es eso, que siempre ha sido muy honesto con lo que piensa y te dice lo bueno y lo malo. Pienses lo que pienses y reacciones como vayas a reaccionar. Él no hace las cosas, él tiene su estilo, su forma, tiene las cosas muy claras, no es un tipo al que se le maneje fácil, ¿eh? Su retórica es muy simple, su retórica es muy corta, digamos. Algunos nos enrollamos más, él es mucho más corto, pero es directo, es claro. Y la capitanía no significa mucha cantidad, sino significa la calidad. Cuando tengas que intervenir, y sobre todo es uno que no se asusta. Es decir, el capitán luego en el campo, cuando hay un momento de dificultad y tenga que dar un paso adelante, lo va a dar. Ha tenido cumpleaños que no los ha hecho porque ha perdido un partido en una semifinal de la Copa del Rey cuando perdieron en Getafe. Y como viene en mayo, por ahí la semifinal, en la final, viene todo por ahí, cuando quedan eliminados, Andrés, eso no se...
nunca lo celebramos. No puede, no está preparado. Lo siente, lo vive, lo sufre. En Andrés Iniesta todo lo que no dice su voz lo dicen sus piernas y sus cicatrices, visibles y no visibles. Pero los ojos siguen siendo los de aquel niño que miraba el fútbol de forma diferente. Ha cumplido años, se le cae el pelo, se le pone blanco. Pero no ha perdido nunca lo que el primer día que lo llevé a hacer las pruebas del Albacete con 8 años. No ha perdido las ganas de ganar, de darle a uno un pase antes de meter el gol, de hacer feliz a los demás, de tener respeto por los compañeros, pero ese es Andrés. Tendría que ser así hasta el día que me retire, hasta el día que ya no sienta lo mismo que sentía antes. Evidentemente no es lo mismo jugar cuando eres un niño que jugar cuando te ven millones de personas, pero la forma de jugar, la forma de entender este juego, pues siempre la mantengo igual. Fondo, como dice Javier Marías, el fútbol nos devuelve a la infancia, ¿no? Y creo que hasta en esto Andrés es consecuente, le devuelve a la infancia. Aquel niño acabó convirtiéndose en un futbolista que para muchos no parece futbolista y que sin embargo quizá lo sea más que ningún otro. El centrocampista más completo del mundo, según los propios centrocampistas. El mejor constructor de juego, según dice alguno de sus premios. El funambulista de los espacios reducidos. El sublimador de la croqueta. El mago del cambio de ritmo. El tímido triunfante. El hombre que nos dio la estrella. El guardián de la roja. El único problema que para mí tiene es soportar la presión de los que le vayan diciendo de que ya Iniesta no es Iniesta. Andrés siempre será Andrés. No lo puedes cambiar. Es de un optimismo a raudales. Es una persona que le tiene poco miedo a la competición. Le tiene una autoestima muy grande sabiendo que él es capaz de lo que se proponga. Detrás de esa timidez que aparentemente hay, Andrés, si se hubiera propuesto ser cirujano, habría sido el mejor cirujano. Y si se hubiera propuesto ser arquitecto, habría sido el mejor arquitecto. Lo que hubiera querido, ¿no? Yo siempre he dicho que es mi hermano. Y eso es más que un amigo. Porque un hermano, tú nunca vas a dejar que lo toquen. No te puedo ser más franco. La palabra no es compañero, es hermano. No sé, aproximadamente 12 o 13 años que ya lleva en el Barcelona primer nivel y los mejores de la selección nacional, con lo cual ha upado al fútbol español a lo máximo. Ni el mejor de los guionistas. Es que yo creo que no hay un guionista que pueda dibujar una historia así. Un niño de 12 años que hace el viaje de Albacete a Barcelona y acaba convirtiéndose en capitán y en símbolo del fútbol español. El día que con 8 años lo llevé a hacer las pruebas al Albacete, hacía lo mismo que hace hoy con 30 años, después de haber ganado 22 títulos. La gente puede decir, ¿es tu hijo? No, es que yo he aprendido de mi hijo con 12 años. He aprendido muchísimas cosas. Su rostro, sus canas prematuras, su DNI, nos dicen que Iniesta sacrificó parte de su infancia y parte de su juventud, quizá demasiada, por el sueño de su padre. Pero Andrés no solo hizo eso, también supo hacer del sueño de su padre el de todos los suyos, el de todos nosotros y, por supuesto, el suyo propio. Porque en su particular viaje a Ítaca, Andrés consiguió que ese viaje de regreso a casa fuese tan largo que acabara siendo simplemente eterno. De nada sirve ir a un vestuario o ir a tu trabajo enfadado, con problemas, porque al final el tiempo pasa, no saboreas nada y tienes que entender que siempre también no se puede ganar, muchas veces tienes que perder, pero el camino a recorrer tiene que ser de la forma que tú quieres y de la forma que tú sientes. Lo importante no es el éxito, sino el camino.